Bueno, estamos conectados para mí un placer con Soledad Silveira que está llegando a la ciudad de Rosario viernes 13, sábado 14 y agregamos domingo 15. Soledad, bienvenida a Rosario, bienvenida de Yabu, ¿cómo estás? Ay, mirá, con unas ganas de llegar a Rosario que me muero, porque la verdad que, bueno, la gente, hola, mis queridos oyentes primero, la gente nos viene tratando maravillosamente bien y yo conozco mucho al público rosarino, así que estoy absolutamente pendiente de cómo nos vaya en Rosario. Para mí es como la verdad, porque si nos llega a ir como en Córdoba o no sé, como se acostumbraba antes en Rosario, viste, que las compañías se quedaban, ay, qué placer sería, por lo menos 4 fines de semana. Sole, vos decís que conocés al público de Rosario y hablabas de tiempo atrás también. ¿Qué tiene en particular el público rosarino? Porque todo el mundo que entrevistás te hace mención sobre el público de Rosario. E incluso una persona que debes haber conocido como Roberto Sánchez, Sandro mismo, empezaba siempre sus giras por acá porque decía que si le iba bien en la ciudad de Rosario, le iba bien en la gira en todo el país. Es que es así, es la gran prueba, Rosario. Nosotros porque no pudimos ir antes, pero sí, es la gran prueba. Es un público, sobre todo, hay mucha cultura teatral, mucha compañía. Tienen un teatro independiente importante. Y por otro lado, la música, ¿no? Bueno, que es como protagónica en Rosario. Sol, están llegando con dos locas de remate. Qué dúo que hay arriba del escenario. Qué fuerza. ¿Cómo se complementan con Vero? Bueno, no, nos costó muchísimo trabajo porque venimos de dos orígenes diferentes, pero un trabajo apasionante, un trabajo donde las dos crecimos como seres humanos, que eso es lo maravilloso que tiene el teatro, que te da esa posibilidad de ser mejor persona cada día, porque cada día el público es distinto. Todo tu engranaje nuestro fue todo un trabajo arduo, trabajar con el público, trabajamos mucho con la gente, estamos muy juntos, rompemos la cuarta pared, entonces es como que la comedia se comparte con la gente, ¿no? Y eso es brutal porque hay que tener un timing, un oído, no hacerlo de más en el momento justo. Es bárbaro y eso cada público te va afinando, ¿viste? Es la obra ganadora a mejor comedia Estrella de Mar. Sí, ¿Se lo sí. esperaban? ¿Esperaban el premio? Lo esperábamos, esperábamos algo, algo esperábamos. Estuvimos nominadas como mejores actrices, como mejor comedia. Bueno, González Gil también ganó el director. No sé si Ferrari, la escenografía. La verdad que tuvo 7 nominaciones. Solita es una obra de dos hermanas que se reencuentran después de 20 años y pulir un montón de cosas que quedan en el medio, ¿no? Sin, más allá de la comedia. Claro, con dos personajes absolutamente diferentes, una gran ganadora, llena de tox, fóbica, que es el personaje de Vero, que está extraordinaria, y le llega a esta pobre diabla perdedora, que se quedó sin nada, está en la calle, y pretende que su hermana la cobije, la aloje. Y ahí empieza la Claro. locura en esta convivencia. ¿Cómo creaste tu personaje? ¿Te basaste en algo? ¿Te basaste en algún recuerdo, en alguna historia contada? ¿O lo fuiste creando? No, te diría que las imágenes más potentes que me aparecen son las de algún dibujito animado, la del timing del dibujo animado. Creo que esa fue la. Sí. Te diría que cada vez que aparece algo nuevo, aparece inspirada en algún dibujo animado. He visto mucho dibujo animado, porque tiene un lenguaje este personaje, esta vieja niña, ¿no? Esta pobre diabla, como le digo yo. No, no tiene nada que ver conmigo, ha sido todo trabajo a chivar la camiseta, ¿viste? La verdad que laburamos mucho las dos, mucho, mucho.
Me decís que mirabas mucho dibujo animado. ¿Estás mirando tele? Me informo mucho, no puedo dejar de informarme, soy de las que no pueden abandonar la información, leída o vista, pero sí, fundamentalmente me informo y cuando veo alguna buena película inglesa me gusta verla. Me puse al día en todo lo que fue pandemia con mucho cine, YouTube anduvo a lo loco. Todavía sigue a lo loco, hay cosas maravillosas para ver, hay mucho contenido. Y la verdad que, bueno, estamos 2 días en Buenos Aires, ¿viste? Los días que estamos acá o descansamos, a mí me agarró una gripe jorobada, Uf. no, un resfrío más que una gripe, no tuve fiebre, nada. Y llegué el lunes, me quedé el lunes en cama, el martes, hoy todavía no salí, tengo que salir, y me cuesta porque ya vienen los primeros fríos, ¿viste? Sí. Así que bueno, el jueves nos tomamos el avión a Córdoba, que repetimos Córdoba, ciudad, el jueves en el Teatro Real, y ya el viernes estamos en Río Cuarto, donde nos hemos enterado que nos han agregado una segunda función. Un poco tarde, no sé para ustedes, pero bueno, es viernes. Así que Ojalá. esperamos abrazarlos y encontrarlos. Vamos a terminar tarde esta vez, sí. Y bueno, vale la pena Río Cuarto. Me meto en las últimas dos. Una, sacarte un poco de la obra. Sos una persona que ha hecho mucha tele, ha hecho muchas novelas. ¿Cómo ves este momento de la ficción argentina? Porque se extraña la novela de las 2 de la tarde en Argentina, ¿viste? Por lo menos yo. Creo que en ese sentido es una despedida. No sé si las volverá a ver. Hoy ha cambiado todo. Las plataformas han comido todo. Tenemos 2 novelas en este momento en el aire. Un país que tenía, no sé, 14, ¿no? Yo qué sé, esa novela que hicimos con Osvaldo. Tremenda. La del custodio, que iba a la 1 de la tarde y Amor metía en 30 puntos. custodia. Hoy metés 10 puntos y sos Gardel, ¿viste? Todo cambió, todo cambió. Todo cambió. Hoy las actrices, teniendo una buena lista de castineras de habla hispana, bueno, hacen directamente los castings, los hacen por acá, ¿entendés? O sea, es increíble. Pero bueno, se ha quedado mucha gente sin trabajo. Sí. Si me tenés que definir dos locas de remate en pocas palabras, ¿cómo me lo definís? Disparate, amor, pero por sobre todo disparate. Me van a reír mucho. Es muy Sole, gracioso. para terminar y agradecerte, te invito a que invites a la gente de Rosario a que se llegue este 13, 14 y 15 a verlas. Mira, yo ya había mezclado, ya te había mezclado Río Cuarto, ¿no? Pero está bien Porque porque acá lo vemos todos, o sea, la plataforma la ve gente qué de todos genial, lados. qué genial, qué genial. Nada, que son la prueba de fuego, así que los esperamos y que ojalá no me equivoque en haber pedido hacer más tiempo en Rosario. Solita, para mí un placer poder haber hablado este ratito con vos. Seguramente nos vamos a estar viendo en la obra, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, mi niño, gracias por ayudarnos a difundir el teatro Un y por placer. recibir siempre a los porteños Rosario como nos sabe recibir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te mando un beso grande. Cuídate. Chao, mi Chao. amor, gracias. Chao, chao. Chao.